Buenas noches, estimado público, señor alcalde. Es un honor para mí presentar hoy aquí, ante todos ustedes, un proyecto en el que la comunidad educativa de los conservatorios profesionales Manuel Carra de Música y Pepa Flores de Danza llevamos trabajando arduamente desde el comienzo de este curso. Antes de cederle la palabra a nuestra vicedirectora, doña Susana Moya, me van a permitir que aproveche esta ocasión para rendir un sincero homenaje a una figura que ha acompañado, que ha estado íntimamente ligada a la historia y a la trayectoria del Conservatorio Manuel Carra, ya desde su gestación allá por el año 97 y que desde el pasado mes de noviembre disfruta del merecido descanso profesional que le brinda su jubilación. Me refiero, por supuesto, a nuestro querido y estimado inspector de referencia de enseñanzas artísticas, don José Sempérez. Por lo que les pido un aplauso para él. Don José Sempérez, Pepe Sempere, para los compañeros y amigos, que son muchas y muchas, muchas y muchos. Maestro, para los que además reconocemos la excelencia de un profesional que avala un profundo currículum y no requiere de ninguna guardia. En estos 22 años de historia del Conservatorio Profesional Manuel Carra han sido varios las inspectoras e inspectores que estupendos profesionales siempre han vigilado, orientado y verificado la correcta aplicación y cumplimiento normativo, funcionamiento administrativo y trato humano dispensado desde nuestra institución. Pero Pepe, si algo te ha diferenciado por encima de todo en el ejercicio de esta labor, ha sido precisamente tu permanente compromiso personal y humano con la profusa actividad artística que hemos desarrollado desde nuestro centro y concretamente en la musical. En realidad, Pepe, te reconocemos como nuestro abonado número uno y esperamos seguir contando con tu presencia en el futuro allí en nuestro salón de actos. Hoy es justo que desde este teatro que es tu casa, porque los que conocemos bien, sabemos que siempre te encontramos aquí, en este patio de butacas, ahí en la fila 7 exactamente, más o menos, y ya sea en los conciertos de abono de la Orquesta Filarmónica, o bien en cualquiera de los espectáculos de la temporada lírica, o disfrutando llanamente de nuestra siempre cercana Orquesta Sinfónica de Málaga. Hoy es justo, repito, que el Conservatorio Manuel Carra, aquí, ante toda su comunidad educativa, te agradezca todos estos años de esfuerzo por toda una carrera de incansable dedicación y servicios prestados en pro de la dignificación de las enseñanzas artísticas en nuestra ciudad. Muchas gracias. Por todo ello y mucho más, y para que recuerdes siempre este momento, en nombre del claustro de profesoras y profesores del Conservatorio Manuel Carra, te hago entrega de este recuerdo y te queremos dedicar el concierto que vamos a escuchar y disfrutar. Buenas tardes. Voy a ser muy breve. Tras 20 años como responsable de las enseñanzas de régimen especial de Málaga, me considero una persona afortunada. Y me considero una persona afortunada porque he desarrollado mi trabajo dentro de un entorno y en un ambiente por el que siempre he sentido pasión, las enseñanzas artísticas y por encima de todo la música. Yo siempre he considerado que los conservatorios
son centros diferentes en su funcionamiento al resto de las enseñanzas, a otros centros. Siempre he pensado que tendrían que haberse cuidado mucho más de lo que se han cuidado. Tienen unas características, una singularidad, una organización distintas a la del resto. Y siempre he querido entonces tener un tratamiento especial con ellos. En mi contacto con los distintos centros, desde el superior hasta los elementales, siempre he primado el asesoramiento, el consenso, la colaboración por encima de la fiscalización o la supervisión extrema. Y creo que me ha dado resultado, lógicamente dentro de los límites que tienen las responsabilidades de mi tarea. Pero creo que lo he conseguido y estoy muy contento y me siento muy satisfecho por el hecho de haber dejado en cada uno de los centros por los que he pasado un montón de amigos, fundamentalmente músicos. Respecto al Conservatorio Carras, decir que me hace mucha ilusión este homenaje. Es cierto que me han hecho ya varios reconocimientos en este escenario y en otros distintos, pero a este le doy un valor especial, porque si bien todos los demás reconocimientos me lo han hecho centros con los que está trabajando hasta el último día antes de mi jubilación, el Carras dejé la referencia del centro hace ya un montón de años y a pesar de eso se han acordado de mí, han tenido este detalle y por tanto le doy yo un valor muy significativo. Yo lo único que puedo es agradecer esta deferencia que habéis tenido conmigo, gracias Enrique, gracias Susana, y sabéis que siempre estoy a disposición de vosotros. Y además, pues seguiremos en un contacto. Y nada más, hoy no es día de muchos rollos, porque venimos a disfrutar de buena música interpretada por jóvenes promesas de la música y de la danza, y con ellos es con quien vamos a disfrutar. Muchas gracias. Buenas noches a todos y a todas. Yo tenía un discurso preparado, pero creo que lo voy a hacer muy rápido, porque lo importante es lo que viene ahora. Quería dar las gracias a este proyecto que vamos a escuchar y a ver esta noche, a Diego González, el director de orquesta, y a Iván Villa, que son los que desde el principio de curso dijeron, ¿por qué no hacemos esto y damos visibilidad a la zarzuela? Y que entonces el mérito lo tienen ellos, sobre todo el alumnado, tanto de enseñanzas profesionales, quinto y sexto de música, el coro de primera y segunda de enseñanzas profesionales, acompañado con profesorado y padres y madres que han querido participar. Y también, bueno, dar un mérito al alumnado que ha venido sábado y domingo a ensayar fuera de su horario lectivo, con toda la carga que tienen tanto en el instituto, algunos están ya en la facultad, y esto es un esfuerzo que tendríamos que verlo, que muchas veces no nos damos cuenta, los padres cierto que sí. Y otro, darle las gracias también a los padres, que son los que han hecho posible que esté aquí, por el esfuerzo que han hecho este tiempo. Agradecer también al Conservatorio de Danza, a las profesoras de danza, por las coreografías que van a dar las alumnas. Y nada más, espero que disfruten del concierto. Muchas gracias. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
¡Viva!